Hola, ¿qué tal? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, amigas y amigos. Mi nombre es Eduardo y me han estado recomendando mucho una canción que se llama El Pueblo Unido de Inti Illimani. Entonces estuve escuchando muchas versiones y encontré una que canta El Pueblo de Chile, señores, que me pareció muy bonita, llena de energía, llena de muchos sentimientos, señores. Entonces, este video está en el canal del señor Illich Torres. Les pido por favor que vayan, se suscriban a su canal, vean su contenido, le dejen un mensaje de hermandad al joven Illich Torres, que graba estos videos y que quedan para la historia. Y bueno, está esta versión que canta el pueblo de Chile, del Pueblo Unido, en la Plaza Sacramentinos. Dice: músicos y coros interpretan El Pueblo Unido en la Plaza Sacramentinos, en el evento de Requiem por los que ya no están. Fue el domingo 27 de octubre del 2019 en Santiago de Chile, señores. Entonces, vamos a escuchar estas versiones que se me hacen muy inspiradoras. Entonces, vamos a verlas y más que una opinión, esto se trata de enviar un mensaje de hermandad, enviar un mensaje de apoyo y toda la buena vibra, señores. Creo que no hay más. Entonces vamos a ver estas versiones y a ver qué nos hace sentir. Vámonos, señores. Yeah.
No hay palabras, señores, para describir lo que se siente ver a un pueblo unido, luchando por una misma causa. Está en el video, señores. No, es indescriptible lo que hace sentir. Es histórico. Está lleno de energía, lleno de una vibra poderosa que el pueblo al unísono haga retumbar la tierra con su canto. Y pues te llena uno de emociones, porque son cosas que se viven en todo Latinoamérica. Hay países que siguen en la lucha, que por ejemplo Haití. Haití está totalmente olvidado. Haití está en la lucha. También son nuestros hermanos de continente americano. Bolivia también está entrando en una lucha. Todos los pueblos de Latinoamérica, Ecuador, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela, Paraguay y todos los que se me olviden, El Salvador, todos tienen luchas con una única finalidad, que es, como lo dice la canción de Víctor Jara, la del derecho de vivir en paz, de tener las mismas oportunidades, de tener una vida mejor, una vida digna, de ser felices, de poder sonreír sin tantas preocupaciones, porque pues las preocupaciones nunca se van a acabar. También eso depende de cada uno. Entonces, pues se siente bonito, se siente hermoso escuchar estas canciones cantadas por el mismo pueblo con tanta emoción, tanta fuerza, con inspiración, con sueños de salir adelante, con determinación, con empeño, con mil y un palabras que puedo mencionar. En el video está. Entonces, les repito, es del canal de Ilich Torres. Les voy a dejar el enlace para que vayan directo a su canal, vean los videos que ha grabado. Sé que hay muchas más versiones. Sé que hay otros músicos que interpretan estas canciones, pero esto a mí me emociona mucho, ver cómo el mismo pueblo va a una plaza, se reúnen y como una gran familia interpretan estas canciones. Y repito, esto es para enviar un mensaje de hermandad, de buena vibra, de buenos deseos, porque en cada ciudad, en cada país, saben la lucha interna que tienen, y solo cada país sabrá cómo remediar esos males. Es lo único que puedo decir. Entonces, hay otra canción, señores, que también está muy bonita, que también me la han recomendado mucho con otros artistas, pero creo que ver cómo la canta el mismo pueblo es indescriptible, señores. Es la canción de Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz, que también está en el canal de Ilich Torres. Repito, por favor vayan, suscríbanse, déjenle un mensaje, gracias por subir estos videos. Y está El Derecho de Vivir en Paz. También músicos y coros interpretan El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara en la Plaza Sacramentín, en el evento Requiem por los que ya no están. Entonces, pues vamos a escuchar también esta versión. Quien quiera verla más a detalle, vaya al canal de Ilich Torres y la pueden ver ahí a todo volumen, repetirla y repetirla, porque es emocionante, ¿no? Ver estas canciones interpretadas por el mismo pueblo con esa fuerza. Y vamos a escucharla. Y ahorita a ver qué nos hace sentir de nuevo, señores. El derecho de vivir en paz.
Esa bandera de Chile que se ve en la imagen puede ser la bandera de cada país de Latinoamérica, de México, de Bolivia, de Ecuador, de Haití, de Argentina, de Colombia, de El Salvador. Puede ser la bandera de todas las naciones. Terminó, señores. Pues es histórico, es indescriptible. Repito, no hay mejor forma de sentirse como uno solo. En los comentarios que hice en la opinión de un pasado video que fue del derecho de vivir en paz de Víctor Jara, muchos me criticaron. Muchos me dicen que soy comunista, que soy un izquierdoso, que por qué me meto en asuntos de otros países, cosas de estas. Respeto sus opiniones, de todos. Pueden decirme, escribirme lo que mejor les parezca, lo voy a respetar, no hay ningún problema. Pero no se trata de dividirnos. No se trata de alejarnos y de olvidarnos de otros pueblos. Finalmente, la lucha es una. Y repito, la finalidad es la misma. La finalidad es vivir mejor, el derecho de vivir en paz. Y también en un comentario me mencionaron que cómo es posible, ¿no?, que se relacione la música con la política. Es necesario que todas las artes critiquen todo el mundo al gobierno, que lo critiquen, porque finalmente es la mejor manera, la manera más inteligente de hacerles llegar la voz de un pueblo. No concibo un mundo en el cual la música se haga a un lado. No, señores, mi opinión no es así. Y repito, yo respeto esas opiniones. Que también me dijeron que soy un oportunista, que porque me estoy hablando. No, para nada. Tengo otros videos donde hablo de otros países también. Y el cual mando un mensaje de hermandad, que es lo único que puedo hacer
estando detrás del monitor de la computadora, no puedo hacer más. Aquí también en México, cada día se lucha para salir adelante, para vivir mejor, para acabar pues con la corrupción, que es un cáncer terrible que afecta a todo el mundo, de todos los estratos sociales, desde lo más bajo hasta lo más alto. Entonces, el mensaje de hermandad, que quede claro: cada pueblo tiene su lucha, cada pueblo es consciente de lo que quiere lograr, a dónde quieren llegar, y lo mejor de todo esto es cuando se vuelve por un bien común, cuando se vuelve por un bien para todos, para que a todos nos vaya bien, no solo a algunos. Es lo que muchos no entienden, que hay mucha desigualdad, y por muchos motivos, no solamente económicos, por muchísimos que cada quien en su tierra conoce. Entonces, mando el mensaje de hermandad para todos los pueblos hermanos de continente americano, Haití, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Paraguay, El Salvador, Belice también, ¿por qué no? Venezuela, y todos los que se me olviden o no pronuncie. El mensaje es de hermandad, repito. No puedo hacer más detrás del monitor, detrás de la computadora. Cada pueblo tiene su lucha. Y como dije en mi video anterior, que hay unas palabras que yo escribí, las voy a repetir. Dice: que el latir de sus corazones se escuche cada vez más fuerte, que la esperanza de sus espíritus no se apacigüe ante el tirano, que el rencor de su puño se vuelva unidad y conciencia, amor y paciencia para todos los pueblos hermanos. Y una frase más que finalmente creo que muchos ya la han de conocer. Dice: prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Les mando un abrazo, los estimo, cuídense mucho y pues déjenme en los comentarios su opinión. Lo voy a respetar, no voy a borrar nada que no tenga ofensas. Al contrario, podemos debatir. Y bueno, abrazos y vámonos, señores. Cuídense mucho, nos vemos mañana.